Buenas tardes. Perdón, creo que me he confundido de piso. Tendré mala puntada ¿Confundido? y... ¿No viene usted de la agencia? Sí. Pues pase, no se quede ahí. Yo busco a Begoña Aguirre. La acaba de encontrar. ¿Usted es Begoña Aguirre? Sí, no se preocupe, está usted en el sitio correcto. Pase. ¿Quieres tomar algo antes? Precisamente cuando has llegado estaba haciendo café. Por mí encantado, pero... ¿Qué pasa? ¿No le apetece? No, es eso. Yo lo decía por ustedes, que cobro por horas y no creo que... Ah, bueno, es por el dinero. No hay problema. Entonces, café y algo para picar, ¿verdad? No me dije tu nombre. Daniel. ¿Cómo dices? ¡Es Daniel! Ya me puedes perdonar. Es que el año pasado se me metió un tapón de cerumen en el oído que ni a tiros me la pueden quitar. Pero vamos a sentarnos ahí, que estaremos más cómodos, ¿no? Vamos. Siéntate ahí, por favor, si no te importa. Es por lo del oído. Porque ya sabes, ¿no? Por este lado estoy sorda como una tapia. A ver, Daniel, ¿cómo quieres el café? Solo, por Solo. Favor. Vale. Gracias. Sí. No sé si he cogido una buena hora para esto. Suele ser más normal a la noche, ¿no? Pero, claro, como comprenderás, yo tampoco estoy para estos trotes y es a media tarde cuando mejor me encuentro. Perdóname, estoy un poco nerviosa. Porque, claro, como comprenderás, esto no es algo que sucede todos los días. Yo, es que... Yo soy virgen. ¿Te encuentras bien? Sí, es que se me ha ido por el otro. Sí. Tranquila, estoy bien. Te da un buen susto, ¿verdad? Quería habértelo dicho tranquilamente, pero ya ves, es que no sé por qué me pongo tan sí, de los nervios. No tiene que explicarme nada, yo... Sí, tengo que explicar. Es que te lo tengo que contar para que no saques una idea errónea de mí. Pero, doña Begoña... Sí, por favor, no me llame doña Begoña, que suena fatal. Suena vieja. Llámame Begoña. Y por favor, déjame que te lo explique. Imagínate mi situación. 70 años pasados y nada. Es verdad que siempre había tenido curiosidad. Y claro, si me llego a casar o a tener algún novio espabiladillo, pues claro, la cosa hubiera sido de otra manera. Lo que sí tenía muy claro, era que no quería morirme así, como estoy ahora. Y como todo el mundo dice que es una cosa tan maravillosa, tan fantástica, pues la verdad, te intriga. Y hace poco me dije, Begoña, si esto es tan bonito, no te lo vas a perder. ¿Quiere que alguien como yo le haga el favor de...? Hijo, ¿no pretenderás que vaya al hogar del jubilado a buscar a alguien para que me haga semejante favor? ¿Pero esto no le parece frío? ¿Frío, te parece? Si estamos aquí charlando tranquilamente y tomando café, ¿te parece frío? Pero yo no he venido a tomar café. ¡Ay! A eso quería llegar yo. Porque me imagino que tú tendrás experiencia, ¿no? Vamos, porque yo cuando llamé a la agencia le dije a Maribel... ¿Sí era Maribel o Marisa? Maribel. Le dije, oye, mándame a alguien experto. Porque, claro... Como tú comprenderás, yo no me veía en la cama con un pobre chaval. Si quiere a otros, solo tenemos que llamar a la agencia ahora mismo a Maribel. No, que va, yo no me quejo de nada. Tú estás muy bien, jovencito, pero bien. Porque claro, yo te digo todo esto porque claro, para ti no será
también la primera vez, ¿no? Y yo, pues, necesito preguntarte algunas cosillas. A ver, por ejemplo, ¿tú usas preservativo? Claro. Sí, claro, está bien eso, pero no es que crea yo que me vaya a quedar en estado, pero, uy, ¿cómo sería? ¡Qué franchazo! Fíjate tú, con la edad que tengo y con la cantidad de vecinas cotillas que hay. Lo usaré de todas formas por lo de las enfermedades. Sí, qué menos, eso, qué menos, qué menos. Y luego, hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿La primera vez duele? Suele doler. Sí. ¿Y eso es normal? Claro. Sí. Claro. Ah, pues entonces no me preocupa. ¿Hay alguna otra cosilla que debieras saber? Bueno, pues entonces me lo dices sobre la marcha, que se nos va a hacer tarde. Yo vengo enseguida. Si quieres, puedes irte metiendo en la cama. Aquí estoy. Te dejo aquí el dinero, lo que me dijo Maribel. Tranquila, no hay prisa. Bueno, yo lo dejo ahí y tú lo coges cuando quieras. Así mejor, ¿no? Lo siento, estoy un poco nervioso. No sé lo que me pasa. ¿Esto te ha pasado más veces? No. Nunca. Bueno, pues esperaré. Y eso que no sé, porque a la edad que tengo puedes tirar la pata en cualquier momento. ¿Te importa que ponga la televisión mientras esperamos? Thank you.